finalizar una audiencia de aplicación de medidas cautelares dentro de un caso de tentativa de feminicidio. Ello se ha tomado conocimiento de este caso el día domingo, en circunstancias que la víctima habría estado en su domicilio lavando ropa y es contactado, llega el hoy imputado en estado de ebriedad con palabras altisonantes, le procede a amenazar, ingresa al cuarto donde habita también en ese domicilio y con un cuchillo es que trata de intentar lesionar a la señora, acto que es evitado por un perrito que es el perro de la señora y quien recibe las puñaladas que hubiesen sido dirigidas a la señora. ¿Cuántos días de impedimento, doctora? ¿O el can evitó El desde el can ha evitado de que la señora reciba esas puñaladas. El perrito está ahora en una veterinaria de nuestra ciudad recibiendo los cuidados que corresponden. Son heridas delicadas. ¿Cuál ha sido la determinación del juez? ¿Podríamos reiterar? Sí, bueno, el juez con mucho criterio ha determinado la procedibilidad de la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, esto es de la detención preventiva en el penal de San Pedro, por un plazo de 3 meses. El Ministerio Público en esta unidad en específica está marcando una línea con relación al plazo para la detención preventiva, toda vez de que no es necesario agotar siempre los 6 meses de etapa investigativa y realizar los actuados de manera más pronta y emitir el requerimiento conclusivo que corresponda. Estas medidas cautelares se van a cumplir en el penal de San Pedro. El mismo delito, doctor, el intento de feminicidio. Es por tentativa de feminicidio. Doctora, aquí el paso no es probable que se amplíe para el delito de biocidio, tomando en cuenta que se han sufrido agresiones por parte del militar. Sí, ya se ha iniciado un proceso aparte por tentativa de biocidio que está tomando conocimiento la unidad que corresponde del Ministerio Público. ¿Cuántas veces en la vida te vieron caer? ¿Cuántas veces en la vida te vieron sufrir? Ellos no tienen derecho a burlarse de lo que te pasa. Total, la gente siempre lo hace. Porque existe la maldad, la envidia, los celos y la gente perversa. En esta ciudad están curando y sanando los curanderos ancestrales. Realizan lectura del tarot de naipes, hoja de coca, limpia de daños y brujerías, baño de florecimientos, amarres eternos y temporales, pagos y despachos para la Pachamama. Ángel de los Milagros y Javier de la Fe. 6-96-36-830 y 7-33-33-292. Dirección, calle Junín entre Tejerina, casi esquina, Avenida Brasil entrando al consultorio médico, local número 3.